Debo intentar que no me vean. Cassandra, ¿has vuelto para hablar de la lanza? Sí. Bien. Dime, ¿la has encontrado? Considérala una donación para el templo. ¿Qué? ¿No la quieres? Oh, Cassandra, estoy en deuda contigo. Si alguna vez mi templo puede ayudarte
a ti o a quien sea, venid aquí. No lo olvidaré. No tienes muy buena cara. Creo que he hecho enfadar a los dioses. ¿Asesinato o irreverencia? Ninguno. Yo adoraba a Hermes en la cueva de Drogarati. Ahí hay muchos dioses, ¿sabes? ¿En la cueva? Si les llevas una ofrenda, te conceden deseos. Así que todo el mundo les hace tributos y les pide algo a cambio. Aunque a mí no me ha concedido ningún deseo. Me estoy quedando sin dinero ni ofrendas. Soy pobre, ya ves. Algo he hecho mal. Ya conoces a Hermes. Puede ser ladino. Pero hay muchos dioses en esas cuevas. Todos piden cosas diferentes.
Ve a oírlos tú misma. Si lo haces, te daré mi última ofrenda. Necesito saber si son reales o no. Vale, no te preocupes. Iré a ver. Oh, gracias. Recuerda, ten cuidado por donde pisas, Mistios. Puede que estés hollando terreno sagrado. Eso ya lo veremos. Se le han caído ofrendas aquí. Parece ser que intentaban llevárselas detrás de la estatua. Ah, por aquí hay corriente. ¿Una grieta en la pared? Estarán vigilando. Debo tener cuidado. Nada bien. Bandidos. La gente debería haberse olido algo. Y aquí está todo su botín. Ah!
Me libraré de la competencia y ganaré dracmas a la vez. Sabes que no. No aguantarás mucho más. Sabes que no vas a ganar. Vamos, enséñame cómo manejas esa cosa. ¡Vengo a cobrarme tu cabeza, Malaca! Debiste haber rechazado el trabajo, Talos.
poder vestir. Solo puedo ofrecerte mi devoción, pero necesito tu ayuda. Soy pobre, tengo 4 hijos hambrientos y nada más. Dejo cestas para el mercado, pero mi carro está roto. ¿Cómo puedo repararlo o vender mi mercancía sin él, sin ti? Necesito que escuches, dime algo. Demuestra que me estás escuchando. Nunca abandonaré mi fe. Sálvanos, te lo ruego. ¿Qué les voy a decir? Me has dado la espalda, Hermes. Me tientas a cometer maldades. Ahí no hay dioses, solo bandidos que os roban las esperanzas y los dracmas. Oh, ¡lo sabía! ¡Ladrones! Al menos sabes que no desatarás la cólera de Zeus. Puede que se apiade de ti. Espero que Zeus desate su ira sobre esos bandidos. No te preocupes, ya estoy yo. Con eso basta y sobra. Es un bonito barco, Telémenes. ¡Cassandra! Sí que lo es. Espera navegar en manos del capitán adecuado y por el precio adecuado. Necesito una barca, la verdad. Todo el mundo aquí necesita una barca. O un pasaje en una. Ya conoces este estercolero. De siempre. Y aunque la tuvieras, ¿quién iba a remar? ¿Tú? Daría el huevo izquierdo por verlo. Esto es Cefalonia. Siempre podría encontrar a alguien dispuesto a trabajar por casi nada con tal de salir de esta isla. Ahora los mares son más traicioneros de lo normal. Eso sería un suicidio. No me estás ayudando mucho, Telémenes. No sé si te será útil, pero dicen que el cíclope va a por Marcos y a por ti. Los rumores nada significan. No creas todo lo que oyes. Y dicen que ha fondeado su barco en la bahía de Clepto. ¿Su barco, dices? Habrá que visitar la bahía de Clepto. Ten cuidado. Ese bruto tuerto tiene un humor de perros. Puedo hacerme con el barco y encargarme del cíclope a la vez. 2 pájaros de un tiro.
En marcha. Vamos. 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 El cíclope. Ya es hora de tener una charla. Tengo que esconderme. Era una aldea preciosa, pero ahora solo queda un nido de anarquía y crimen. Los dioses son mis testigos, ¡lo juro! ¿Qué? ¡Dioses! ¿Cuál es la diferencia? ¡Todos ellos, lo juro! ¡Todos! En toda mi vida había oído a alguien decir tantas chorradas sobre dioses. ¡Soltadlo! Nadie en esta isla puede decir esa palabra. Ha dicho cíclope. ¿Y te ha ofendido? No me gusta que me llamen así. ¡No lo he hecho! Pero eres muy gordo. Digo, fuerte y grande. Y la verdad, solamente tienes un ojo. Mi ojo. Dámelo. Dámelo y no mataré a Marcos por obligarte a robarlo. ¡Dámelo ya! ¿Lo quieres? ¡Tras él! Ah!
Thank you.
No debemos demorarnos más. Hasta ratas como estas tienen amigos en Cefalonia. ¡Por Zeus! Los bandidos de Cefalonia son algo serio. Menos mal que estás conmigo. Se nota que te tienen miedo. Sé que sería libre. No sé cómo agradecértelo. Después de pasarme toda la vida en la mar, habría sido una gran vergüenza ahogarme en una vasija así. Ay, pero ¿dónde están mis modales? Soy Barnabás, capitán de la Adrastea. Bueno, Barnabás, es un placer conocerte. Yo soy Cassandra, mistios de oficio. Oh, pero seguro que eres mucho más que eso. ¿Qué quieres decir? Cuando me metieron la cabeza bajo el agua, recé a los dioses. Y cuando la han sacado, tú estabas ahí. Tú me llamaste, yo acudí. Muchos dicen tener sangre de los dioses en sus venas. Tú eres la primera de quien me lo creo. ¿De dónde eres? De todas partes y de ninguna. La Adrastea es mi hogar, pero nací en un olivar en Mykonos. No he pisado tierra desde que dejé el ejército. ¿Así que eres soldado? Lo fui. Mis hermanos y yo éramos capitanes de la flota ateniense. Hasta que una noche, en un asedio, la furia de Poseidón destruyó nuestros barcos. Esa misma noche lo vi. Pero... es lo que viste. La mar tiene a sus órdenes más que los vientos y las olas cuando desata su cólera de verdad. Vi a su bestia, a su mascota asesina. Pocos me creen, pero este ojo es un recordatorio permanente. El castigo por ver a la criatura prohibida de Poseidón y vivir para contarlo. ¿Y por qué te han atacado esos hombres? Oh, ya sabes cómo sois aquí, sin ánimo de ofender. Os cuento lo que vi en mi último viaje. Y lo siguiente que sé es que se comportan como unos salvajes. ¿De qué les has hablado para que se enfadaran tanto?
mi último viaje, encontramos a un hombre flotando en una balsa. Antes de morir, nos contó una historia que te helaría la sangre. Algo de una criatura horrible, más allá de toda descripción. Menciono las palabras monstruo de un solo ojo. Y acto seguido, me están ahogando en una vasija de barro. Sí, el cíclope se toma esas cosas muy a pecho. Así que tienes un barco. ¡Claro! No quieran los dioses que acabe en un lugar así. ¿Dónde está ahora? Gracias a ti. Sigue en el puerto de Sami, donde lo dejé. Viendo que te he salvado la vida y el barco, diría que me lo debes. ¡Qué mis dios tan lista! ¿Sabes a quién me recuerdas? A mí. Mucho más joven, claro. Antes de que encontrara mi propósito y perdiera un ojo. Estás cambiando de tema. Oh, sí. Lo siento. Tienes razón, te debo la vida. ¿Qué puede hacer el humilde Barnabás por la poderosa Cassandra? Un barco y una tripulación. Lo que necesites. ¿Eso es un sí? Cuenta conmigo, con mi barco y con mi tripulación. Está claro que no eres de aquí. ¡Dioses, no! Y estoy agradecido por ello. Venga, vamos a ver la Adrastea. Vamos, vamos. Ela. ¡Vamos! ¡Λυγίσετε της! ¡Πάυσε! ¡Πάυσε τούτου! ¡Πάυσε τούτου! En cuanto tú nos digas, capitana. ¡Espera! ¡Espérame, Cassandra! ¡Ya he hecho el equipaje! ¿Quieres venirte, no? Si tú te vas, yo me voy. No eres bastante mayor. No puedo estar cuidando de ti todo el tiempo. Sé cuidar de mí yo solita. No necesito ayuda. Aunque eso fuera verdad, no es tu momento. Pero no te daré problemas. Prometido. Si no puedo ir, llévate a Jara. ¿Jara? Mi águila mascota. Es mi amiga. Mater me la regaló. Pero ahora será tu amiga y será como si yo estuviera contigo. Ya sabes, para que te acuerdes de mí. Gracias, bebé. Pero tienes que prometerme que nos volveremos a ver. Depende de los hados, pero me gustaría. Ellos saben que somos amigas, Cassandra. Velarán para que volvamos a vernos. Si tú lo dices. Que sí.
¡Cassandra! ¿Te vas de Cefalonia sin despedirte de tu queridísimo Marcos? ¡Dime que no es verdad! Bueno, estás aquí. Por tanto, no es verdad. Adiós, Marcos. Todos estos años de camaradería. ¡Eres insustituible! Bueno, puede que algún día necesite a otro ayudante, pero no será fácil. ¡Vamos! ¡Dame un abrazote! Démonos la mano, socio. Así habla una mujer de negocios. ¿Y qué te depara el futuro a ti? Vino, por supuesto. Aunque nunca sabes cuándo se van a secar las cepas, siempre estoy listo para otra aventura. Hablando de aventuras, tengo un trabajo para ti, querida Phoebe. ¿Una aventura? ¡Sí! Ya está siguiendo tus pasos, ¿no es verdad, amiga mía? ¿Lista para zarpar? Disponte a zarpar. Ya es hora de irse. Bien. Las mareas no esperan a hombre ni mujer. Hora de irse. Bien. ¿Qué rumbo ponemos? ¿A dónde de este gran y hermoso mundo quiere ir la poderosa Cassandra? A Megaride. ¡Megaride! Pero son aguas de guerra esas. Alguien quiere la cabeza de un general. ¿De cuál? Le llaman el Lobo. ¿El Lobo? ¿Vas a matar a Nicolaos de Esparta? ¿Nicolaos de Esparta? ¡El oráculo ha hablado! ¡Para que no caiga Esparta! ¡La criatura ha de caer primero! ¡No puedes permitirlo! ¡Por favor, no nos hará daño! ¡Nos ayudará! ¡Nos guiará! ¡Silencio! ¡Para! ¡No lo hagas! ¡No! 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 ¡Paga por su deshonra! ¡Por la vida robada! Mírame, ¡no es de Esparta, Nicolaos! ¡No escuches! ¡Nicolaos! ¡No escuches! ¡No! ¡No! ¡No escuches! ¡Nicolaos! ¿Por qué? ¡Mater! ¡Nicolaos! ¡Para! ¡Nicolaos! ¡No! ¡Nicolaos! ¡Nicolaos, mírame! ¡Mírame, Nicolaos! ¡No! ¡No escuches! ¡Libérate del veneno! ¡Tu estirpe está manchada! ¡Pater! ¡Por Esparta! ¡No! ¡Pater! ¡Mi criatura! ¡Cassandra! ¡Cassandra! Llévame a Megaride. Vamos. No lo entiendo. De todos los lugares bajo Helios, ¿por qué arriesgarse a ir ahí? El Lobo de Esparta es mi padre.
Nada como la brisa del mar. ¿Siempre parece que se mueve la cubierta? Tengo la idea perfecta para que te acostumbres a la mar. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Mientras el cíclope me daba una paliza, sus piratas se llevaron mi cargamento. Conozco su barco y sé a dónde se dirigen. ¿Qué te parece si lo recuperamos? De acuerdo. Es una buena ocasión para ver tu barco y a tus hombres en acción. ¡Muy bien! ¡Venga, en marcha! A ver cómo han aguantado las velas. ¡Comandante al timón! ¡Aguas abiertas! ¡A todo trapo! Hay que dejar a los remeros que se recuperen. ¡Allí está! ¡Estrada, estás listo! ¡Otra vez! ¡Ese fuego destruirá el barco! ¡Darnos ocasión de recargar! Perdí un par de hombres buenos por culpa de esos piratas. Los mares son más peligrosos ahora que Esparta y Atenas están enfrentadas. Necesitamos reclutas para la tripulación. Sé por dónde empezar. El mejor arquero que conozco sería muy valioso. ¿Cuándo podemos verlo? Bueno, lo vas a tener que convencer. ¿A qué te refieres? Haz que suba a bordo y yo hablaré con él. Unos dracmas nos lo pondrán todo más fácil. Así que debo dejarlo inconsciente. No, no. Bueno, quizás puedas hacer que se calme un poco. Luego súbelo al barco para que yo hable con él. Todo saldrá bien, te lo prometo.